Sabéis, bueno, que nosotros somos una fuerza política bastante pesada a la hora de defender los derechos de los más débiles, a la hora de defender lo que entendemos nosotros y nosotras que es lo mejor para la amplia mayoría de la sociedad cordobesa. Y en este sentido, pues nosotros vamos a seguir siendo pesados y vamos a seguir siendo constantes en la defensa del Guadiato, que es una de las zonas más deprimidas de toda Andalucía, a la misma vez de toda España y como consecuencia por la situación en la que se encuentra nuestro país, pues de toda Europa, ¿no? Como sabéis, fuimos al Parlamento Europeo a hacer nuestra reivindicación y las preguntas al Parlamento Europeo sobre el tema de los fondos MINER. Lo hemos hecho varias veces nuestra compañera Elena Cortés en la Junta de Andalucía, porque la Junta de Andalucía tiene un tanto por ciento muy importante que invertir también y que le corresponden, que es responsable en los fondos MINER y también en el Congreso de los Diputados, que también hubo una movilización de vecinos y vecinas de la comarca del Guadiato, los que quedan. Esto hay que decirlo así, los que quedan allí ya, en el Guadiato, fueron a movilizarse al Congreso de los Diputados. Tuvimos allí un encuentro con nuestros diputados, en la que también estuvieron los portavoces tanto de Izquierda Unida como de Podemos. Hicimos una pregunta al gobierno y hoy venimos a explicar qué ha contestado el gobierno de nuestro país, al gobierno central, en relación a los fondos MINER. Que por, bueno, no sé si es suerte o desgracia, yo creo que más lo segundo, pues le viene a dar una vez más la razón a las reivindicaciones que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras en la comarca del Guadiato. Decir que ahora, bueno, Miguel Ángel y Pedro explicarán con profundidad lo que se ha venido, bueno, lo que ha contestado el gobierno y cuál es la respuesta y políticamente cuáles son las consecuencias y que nosotros en esa constancia y en esa perseverancia y en ese, bueno, pues pesados que somos, vamos a seguir movilizándonos y vamos a seguir exigiéndole a todas las administraciones que cumplan su obligación con esta parte de Andalucía y de Córdoba que no se hace. Y bueno, y terminamos así, que no se acaba esto con la respuesta del gobierno, todo lo contrario, la respuesta del gobierno favorece a que sigamos movilizándonos, ¿no? Las siguientes movilizaciones, pues ya las contaremos a lo largo del verano y las estudiaremos y las trabajaremos tranquilamente, pero que bueno, reivindicar una vez más que el Guadiato no puede morirse por inhalación de falta de inversión del Estado, de la Junta de Andalucía, de la Diputación Provincial, de todas las administraciones públicas, ¿no? Yo creo que esa reivindicación es clara, es contundente y la vamos a poner en lo alto de la mesa. Nos encontramos con la comarca del Guadiato, una comarca donde las tasas de paro están en torno al 50%, una comarca que estuvo incluida en los fondos MINER en el periodo 2006-2012, que fue excluida prematuramente en el año 2011 y por lo tanto se la deuda en 23 millones de euros. Hemos preguntado al gobierno y hemos llevado a cabo distintas iniciativas, las hemos llevado al Parlamento de Andalucía, las hemos llevado al Parlamento Europeo, donde la Comisión Europea nos dijo acertadamente que, aunque haya fondos europeos, quien decide qué municipio, qué zona entran en los fondos MINER es competencia del Gobierno Central. Estuvimos con dos autobuses de la comarca haciendo una movilización en las puertas del Congreso, estuvimos con los representantes del Partido Popular, nos han contestado, llega la respuesta tarde, pero la respuesta se nos da la razón. Nos dice el Gobierno que en función al Real Decreto de 2014, los municipios del Guadiato cumplen con los requisitos para poder acceder a los fondos MINER. Y nosotros lo que exigimos ya, que como esto depende de la voluntad política del Gobierno, que el Gobierno incluya de manera inmediata, que lo haga ya, a la comarca del Guadiato, porque es una comarca degradada por el cese de la actividad minera y hacen falta alternativas en infraestructura, en empleo, que revitalicen la comarca y generen arraigo y oportunidad de empleo entre la gente joven del municipio. Y por último, una cuestión también que creo que afecta a Córdoba y que la estamos llevando también a nivel andaluz y en el Congreso de los Diputados. También registré esta semana una pregunta sobre la bacteria Xylella,
que ha causado graves preocupaciones entre las organizaciones agrarias y entre también el sindicato Comisiones Obreras, así nos lo transmitieron en la reunión que hubo a principio de semana entre la Dirección Andaluza de Izquierda Unida y la Dirección Andaluza de Comisiones Obreras. Es una bacteria que, como muchos sabéis, afecta al olivar en Italia y en Mallorca, que según el protocolo de la Unión Europea, en el momento que se detecta la bacteria hay que arrancar los olivos en el diámetro de 100 metros y que en el caso de llegar a Andalucía traería consigo importantes pérdidas económicas y también importantes pérdidas de jornales. Y lo decimos también en una provincia como Córdoba, donde hay una variedad grande de olivares, más de 800 tipos de olivos, y por tanto hemos preguntado al Gobierno qué medida de prevención va a llevar a cabo, si existe una coordinación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno para evitar que esta bacteria afecte a nuestros olivares, y también le preguntamos al Gobierno si va a llevar alguna acción de prevención y de orientación a los agricultores para que el medio rural andaluz no se vea afectado gravemente por esta situación de riesgo y de amenaza. Así que, sin más, le dejo la palabra a nuestro compañero Pedro del Guadiato y nos ponemos a disposición, como siempre, de estar las movilizaciones y de seguir peleando por algo tan justo como es revitalizar una comarca degradada de Córdoba, que además está fuera de unos fondos por voluntad política del Partido Popular. Creo que después de 150 años de historia de la explotación minera, aportando riqueza a nuestro país, aportando riqueza a nuestra comunidad autónoma, aportando riqueza a las comarcas limítrofes, hoy, después de que las minas cerraron hace 5 años, exactamente el 31 de diciembre de 2012, las administraciones siguen mirando hacia otro lado, permitiendo esta muerte anunciada de la comarca del Guadiato y sus pueblos, esta muerte agónica, desangrándose, gota a gota entre lo que es el despoblamiento y el paro. El Gobierno ha contestado, pero el Gobierno ha contestado parcialmente a toda la pregunta, a toda la batería de preguntas que nuestros representantes en el Congreso hicieron. No ha contestado de qué pasaba con las ayudas que unilateralmente abortó el Gobierno del Plan de la Minería 2006-2012. No nos ha contestado a nuestra pregunta, a nuestro requerimiento de una reconversión basada en la reindustrialización de la zona. Pero sí nos ha contestado a la pregunta de por qué no estábamos metidos en el Plan de la Minería 2013-2018. Y lo hace no reconociendo, entre comillas, a nuestra comarca que esté afectada por el proceso de cierre de la minería. Y así lo hace constar en el Real Decreto 675/2014 del 1 de agosto, donde dice que nosotros, la comarca de Guadiato, no va a recibir las ayudas directas que van a recibir otras comunidades españolas, como son Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón o Asturias. Y dice que nosotros, la dependencia que tenemos nosotros del carbón no es tal como estas comarcas. Si bien sí que contempla que con carácter excepcional la comunidad andaluza puede aprovecharse de estas ayudas, y concreta en 3 municipios, concreta en Fuenteovejuna, en Belmé y en Peñarroya Pueblo. Siempre dice que su relevancia y avance así lo justifique, por lo que si se dan los requisitos legales, que creo que se dan, porque se dan, para su reconocimiento no existe impedimento para el pago. Y si nos excluye, también diciendo que no tenemos acreditadas razones de interés público, ni tenemos acreditadas razones de interés económico, ni acreditaciones en lo social. Quizás, pues esas acreditaciones, porque correspondía haberlas hecho a la Junta de Andalucía, la que no ha elaborado un documento que contenga la planificación de las actuaciones a desarrollar en nuestra comarca, así como la estimación de su propio esfuerzo inversor adicional, que, como sabéis por otras ocasiones, era el 25% que tenía que poner encima de la mesa de los proyectos finalistas del MINEM, según las aportaciones que realizaba pues el Ministerio. Y es así, la Junta de Andalucía para nosotros no se ha volcado con el compromiso que tienen otros gobiernos de otras comunidades con sus comarcas. La Junta de Andalucía está un poco a verla venir, y evidentemente lo que vamos a exigir aquí hoy es que la mayor implicación de la Junta de Andalucía, exigirle al Gobierno de la Nación que se nos devuelva lo que se nos debe, lo que se nos adeuda del MINE del 2006-2012, que no se nos incluya en el tercer plan de la minería 2013-2018, y que evidentemente estas administraciones apuestan por una reconversión real de nuestra comarca.
Y entonces, pues, lo que sí pediríamos, esto se lo pedimos a la Junta y también le pedimos al Gobierno que nos incluya dentro de este decreto que por derecho pues nos corresponde estar.